Me di cuenta que había muchas compañeras que estaban haciendo muchas cosas que habían sido fundamentales en las labores del sismo, y cuando las vi me pregunté cómo estaban, tomando en cuenta que yo también había vivido eso y que había sido muy fuerte para mí, cómo estaban y si quizá podía ser importante o necesario que juntas habláramos de eso que nos había estado pasando y de cómo estamos resistiendo. Este espacio me ayudó a volver a escucharme, por ejemplo. Escuchar a mis compañeras y saber que estuvimos en un momento muy vulnerable, ¿no? Y que algunas intentamos justo apagar nuestros sentimientos o ponerlos en off un rato para poder ayudar a otros. Pero tampoco no es nada fácil. También necesitas estar ayudada, estar acompañada, ¿no? O sea, no todo el tiempo es acompañar a otros, sino también acompañarte a ti misma junto con otras. Generar vínculos cariñosos y amorosos. Entre Nosotras es un espacio de reciente creación que pone en el centro de su interés abrir espacios para mujeres en los cuales conversemos desde las prácticas narrativas. Si pensáramos como en maneras más tradicionales de explicar esto, podríamos decir que es un espacio terapéutico grupal para mujeres. No tiene una agenda delimitada, sino vamos construyendo de qué queremos hablar entre todas, de maneras que las conversaciones colaboren con las vidas que tanto individual como colectivamente deseamos para nosotras. Y en este sentido, estamos como llevando a la práctica esta idea fundamental de la identidad es un logro colectivo y no es un logro individual. Entre Nosotras me ayudó a sanar esa parte de culpa al darme cuenta que era como una sensación un poco que muchas teníamos, ¿no? De no haber accionado tal vez así de esa manera, tan inmediata y tan urgente y tan con el cuerpo. Me ayudó a reconocer como la importancia de contenerte a ti misma para poder hacer cosas como más efectivas, más tal vez duraderas, y reconocer que no está mal, pues que cada una hacemos lo mejor que podemos con lo que somos. Uniendo esta intención de reunirnos entre mujeres para hablar de esas cosas que a veces no nos permitimos decirnos a nosotras solas, y valorando el acompañamiento que entre todas nos podamos dar, por una parte, y por otra, el valor y la potencia de las preguntas narrativas, pues estas conversaciones me parece que eran importantes después del sismo, justo como en términos de compartir qué nos estaba pasando y qué estábamos haciendo como para seguir estando bien, estando juntas, estando trabajando, estando resistiendo. Cada persona, desde su historia, avanzó a lugares de cada una, y también me parece que avanzamos como en nuestras historias colectivas. Y sí, creo que es súper importante tener estas historias orales entre nosotras, porque me parece que te da fortaleza. El colectivo de prácticas narrativas lleva trabajando en México desde su creación 10 años. Y pues hacemos todo tipo de trabajo con personas en contextos terapéuticos, grupales y comunitarios, haciendo uso de la tecnología de preguntas. Nuestra principal intención es colaborar con generar contextos a partir de los cuales las personas puedan narrar o renarrar sus historias de maneras que las fortalezcan, de maneras que reconozcan su propia dignidad. Y desde ahí que puedan ver las herramientas con las que ya cuentan para hacerle frente a la vida de la manera que ellas o ellos decidan. Bueno, estas historias sabemos que aunque lo que usamos para compartirlas y hacerlas visibles es la palabra, no se quedan en la palabra y tienen repercusiones prácticas en el hacer, qué hacer y en los pasos futuros. También decimos que las historias están escritas dentro de otras historias. En general pensamos que el sistema en el que hemos nacido nos invita a narrarnos a nosotras mismas de maneras problematizantes, de maneras dominantes,
porque es lo que el sistema nos invita a creernos. Nos invitan a contarnos como si el cielo fuera solamente un cielo con smog. Lo que hacemos a través de las preguntas narrativas es invitar a las personas a recordar y a reconocer que en ese cielo siempre hay estrellas. Entonces empezamos a historiar otros aspectos de la experiencia. En este sentido, politizamos las experiencias. Nos resulta muchas veces muy problemático, desde las psicologías tradicionales, pensar en qué es eso que se llama salud. Desde las medicinas alópatas probablemente, ¿no? Desde la psiquiatría tradicional. Justamente nos alejamos de esos conceptos, ¿no? Y pensamos como, ¿qué sistema es el que genera ese concepto de salud que de alguna manera genera una invitación a ser normal, ¿no? A pertenecer a... Y si tú estás fuera de eso, entonces no estás bien, tu vida no es válida. Entonces, nuestra ética justo que tiene que ver con preguntarle a las personas qué es lo preferido para ellas, esa ética... Pensamos que cada persona tiene en sí misma aquello que le va a funcionar. Y en ese sentido, lo que le funciona a cada una es lo que le va a traer más experiencias de bienestar, felicidad, salud, pero cercanas a lo que ellas consideran, no cercanas a lo que el sistema nos dice que es lo que tenemos que pensar que es saludable. Sí tenemos un objetivo político, justamente de que las personas narren sus historias de manera que las fortalezcan. Entre nosotras tendría el interés político de generar sitios más preferidos para las mujeres. Si ellas consideran que eso es saludable, pues entonces que sea saludable. También puede ser sanador, también puede ser fortalecedor, también puede ser resistente. Yeah.